training. I thought I was in shape, but I wasn't in shape. I just started getting things very basic, you know? I was myself again. Ripped the piece off of it, and I tied it on my head because I used to sweat really bad when I'm training. That was the video where it all started. And that was training for my first Miss Olympia. I was 25 years old. That life is a constant. And I know that I did because the things that I've done through my training has been unbelievable. To do pairs, and I'm already awake now. Thanks so much. All right, I'm done. What game is up next? We don't know yet. What'd you say? We haven't been told what it is yet. Señores, se demuestra cuando se quiere. Va a ser un puto día duro. Va a ser un puto día duro. No vamos a hacer los deberes. Thank you.
penúltimo día de pierna antes de la competición. Bueno, el viernes también tenemos, pero lo que es el penúltimo lunes de pierna. Estamos sufriendo la dieta. Pero tío, siempre he pensado que estos días al final entrenas de puta madre. Así que vamos a cambiar lo que es el mood. Vamos a hacernos focus. Vamos a entrenar. Voy a hacer los deberes. Señores, estamos en Gold Gym, así que qué mejor sitio que para darlo. Va a ser un buen día, tío. Va a ser un buen día. Bien, pero no lo he podido hacer lento como hacemos siempre, ¿sabes? O sea, podía hacer bien las repes, pero quería aguantarla más. ¿Qué hacemos? Esta después prensa, ¿no? Sí, hacemos esta prensa, extensiones. De locos. De autor. Sí, sí, cerrar arriba cuesta mucho. Cerrar arriba es difícil. Jolís, entra con esta. Con este. El cuerpo lo aguanta todo, tío. Es la puta cabeza la que manda. La puta cabeza es la que manda. Y el corazón es el que tira. El cuerpo aguanta lo que sea, tío. Lo que sea. Aguanta bien. Ahí. Va, te ayudo a apretar. Arriba. Ahí. Eso es. Vamos, George.
¿Ah? Ahí. Bien. Vamos. Eso es. ¡Hostia, va! ¡Vamos! Vale. ¿Dos más? Va. Vamos, otra. Otra. Aprieta bien, ¿eh? Aprieta bien y baja muy lento. ¡Vamos! Eso es. Aguanta. ¡Fuera! Vamos, George. Eso. Va, te ayudo a apretar. Vamos. Ahí. Bien. Vamos, va. Vamos, George. Vale. Eso es. Otra. Va. Aprieta bien. Vamos, ¿eh? Eso es. Vale. Vamos. Ahí. Va. Vamos, George. Eso es. Va. Aprieta bien. Vale. Vamos, va. Vamos. Dale. Ya entendemos, plan 10 cerradas, 5 abiertas, sí, y sí. Ya está, que hasta que te revientes. Descargado, tío, parece que se me vayan a romper todas las fibras, tío. ¿Sabes qué quiero decir? O sea, cuando seis.
es el final, yo no lo tengo que hacer, ¿no? No, tú no. Tú no dejas la broma. Qué barbaridad, tío. Te juro, tío, es que parece que se me va a romper la... Lo que es la... Vas bajando lento. La fibra, tío. Vas bajando lento. Y es una sensación que... Tío, estos días... Estos días se lo voy a contar, tío. Mira, puta. Va. ¿Más? Yes, sir. Yes, sir. ¿Más? Vamos, vamos, vamos. Facilito. Estamos en gol, Jimene. A disfrutarlo, va. Eso es. Dos, tres, cuatro, sushi. Esta noche es sushi. Sí. Cuidado. Tienes pescado y arroz puede, ¿no? En forma de sushi. Ay, sushi. Si se lo come crudo a la tilapia, es sushi. Voy a hacer como el vídeo. Comer un pastel y comerme la tilapia. Bro. Me lo como yo el pastel. Fíjate el nivel de biorexia que estaba reventado. Pero tocándome las piernas, viendo cómo las fibras se movían, ¿sabes? En plan, más, más. Que se están moviendo más. ¡Wow! ¡Oh! ¡Oh, sí!
esto, tío. O sea, me flipa este calorcito, tío. A mí con la sudadera me está dando un poco, la verdad. No te voy a mentir. Yo sí estaba muerto de frío antes, tío. Sí, yo también. Pero ha salido Lorenzo. Bro, voy a llevar las piernas, tío. Va. Que me toca a mí. Suscríbete derecho. Que me toca a mí. Me toca. Hostias. Hostia, la meba de pavo. Es una croqueta. Esta tarde vamos a Venice. Sí. Yo lo veo desde Huelva, bro. Exagerado, es, tío. Me pongo en Huelva todos los días comiendo sushi y se queja, tío. Dime de normal, David. Mira, voy a... Lo primero que voy a hacer al llegar a casa es abrir el congelador. Solo voy a abrir el congelador para que veáis lo que hay en nuestra casa. Mío no hay nada. Hostia, que no. Me lo comí ayer. Se lo ha comido. El mío me lo comí ayer. Cabrones, ayer era mi congelador. Es de David los dos. Para la tilapia y mis congelados. Son de él. Cabrones. Son de él los de David los dos. Los que quedan son tuyos. Yo me lo como rápido para que tú no sufras. Ahí está, Faris. Mi entrenador y mi cámara. Los hijos de puta. Tío, pero yo me lo como pronto para que él no sufra. Yo me lo compro y me lo como. Así no sufre. David es el cabrón que lo tiene ahí sin comérselo. No, yo voy comiendo cada día. Pero muy poco, tío. Muy poquito, muy poquito. Le estás jodiendo la preparación. ¡Ey! ¡Ay, señor! ¡Qué subido! ¡Joder, que tal ese ejecuturismo y ese editaje! Let it to
¿Sí? Sí, sí. O sea, esto ya es... Lo cojo con las manos y ya está. Vale, jabalís. Terminaditos de entrenar. Como os he dicho, penúltimo lunes hasta la competición. Y nada, señores, lo que estáis viendo aquí es un intento de una persona que come muy poco de crear algo para que le llene más. Como bien sabéis, vale, de normal, me tomo 40 gramos de aislado de proteína con 50 gramos de crema de arroz en el post. En este caso lo que voy a hacer es intentar mojar una especie de cholek. Las tortas son 50 gramos también, es 99,8% de arroz, o sea que es arroz 100%, ¿vale? O sea, es completamente arroz. Y veremos, a ver. Y nada, jalis, como os comenté un poquito ayer, esta semana se trata de sufrir, esta semana se trata de, bueno, pues de dar ese pequeño extra que no todo el mundo está dispuesto a dar. Y sinceramente estoy muy contento de cómo ha sido el entrenamiento, le hemos dado bastante caña. Es cierto lo que estamos haciendo ahora, por tema simplemente de fatiga y por tema de, bueno, pues de cansancio en general, no estamos dando tanto trabajo al cuádriceps, ya que es un día extremadamente duro. Entonces lo que estamos haciendo es, en vez de separar lo que es el femoral y el cuádriceps, estamos trabajando femoral y cuádriceps dos días a la semana. De normal ya sabéis que hacemos cuádriceps el lunes y femoral el viernes, ahora estamos haciendo femoral y cuádriceps el lunes y femoral y cuádriceps el viernes. Así que, señores, como os he dicho, esta semana, tío, va a ser todo de cabeza, va a ser todo de corazón. Al fin y al cabo, el cuerpo, por mucho que esté cansado, si la cabeza dice que tire, el cuerpo tira, se adapta a lo que sea y está más que demostrado. Así que, jabalís, lunes completado. Son las 12:20 de la mañana. Como ya sabéis, empezamos el día bien prontito porque aquí un señor ya no puede dormir más de 4 horas seguidas por tema de hambre y demás. Y nada, jabalís, poquito más que decir. Deberes más que hechos. Vamos a ver este invento, que es la primera vez que lo voy a hacer. No sé qué tal saldrá. No tiene muy buena pinta, sinceramente. Pero como tengo que beber 8 litros de agua, pues he metido un mogollón de agua en lo que es el batido. De normal me gusta más espeso, pero es lo que toca. No se come por gusto. Ahora mismo se come por funcionalidad y por un objetivo. Así que es directos a casa y a ver qué ocurre con esto. ¿No? Yo que me lo iba a poner en el abajo. Es completamente imposible que por una gorra vuelva a bajar. Thank you. We have approximately 2 hours to consume and then immediately hit the restroom. We got the bag. I haven't even talked to Bell all about 5 years. It's very flat. Okay. I don't expect it to be filled to the brim. It doesn't taste bad. It tastes ocho like a tortilla and lettuce. Those are the flavors. 150 gramos de pollo y tilapia. Por pierna. Nadie dijo que fuera fácil. Y viendo vídeos de comida. 24/7. Hay que ser más o cardio. A lo que then using 2 forks, you're gonna kind of blend that together until you get nice little crumbles like this. You know, it's completely smooth and all the dry things that pork like the prison that can go over the like this. Like that, but that's not bad. Moving las experiencias. No me habría imaginado aquí hace 11 años, antes de probar el paracaidismo. Evalúo la situación, las alas, con quién estoy, cómo me siento. Simplemente pienso, estoy seguro de que quiero hacer esto.